¿Sí? Primero, te voy a presentar a mi inspector. Es una mujer que es una española. Ya tenemos una parte de España aquí. Sí, vale. Buenas tardes. Buenas tardes, soy el inspector del español y es una buena ocasión para encontrarnos en vivo, en directo y hablar con todo el mundo. Y es una maravilla la tecnología cuando funciona. Tú espera. Y siempre he tenido contacto con los profes de español y es una novedad esto de que podáis contactaros en línea. Espero que lo podáis repetir. Te paso a los alumnos que empiecen, que tienen ganas. Muchas gracias. Hola, nosotros los alumnos de Negrombella os saludamos desde Túnez y os expresamos nuestra alegría y placer de participar en este proyecto con vosotros los alumnos de Melilla y con nuestros otros socios del País Vasco y de Ucrania. Encantados de conoceros. Hola. Hola. Me llamo Farah, ¿y tú? ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Cuál es tu afición? Mis aficiones son cantar, bailar, escuchar la música y practicar deporte. Encantada. Bueno, José. Adiós. Y están en contacto. Ven a los otros alumnos, sus socios en el proyecto. Sí. Como primer contacto, primera experiencia. Y ahora van a pasar para presentarse cada uno. ¿Sí? Sí. Y ya tenemos una española aquí, nativa ya. ¿Quién va a empezar? Mervet, sí. Se llama Mervet, sí. Hola, me llamo Mervet, yo soy tunisina de Grombella. Yo tengo 17 años. Yo soy alumna en el tercer curso FIES en el Instituto de Grombella. Me gusta leer libros, bailar, escuchar música. Adele es mi cantante favorita. Yo soy simpática, graciosa, pero soy nerviosa. No, que está nerviosa porque yo entiendo todo. Él va el año que viene, entonces. Ya la sabes. Sí, habla un poco de árabe. Muy bien. Sí. Bueno, Andrea, sí. Hola, me llamo Emma, soy tunisina de Gabes. Soy alumno en el Instituto de Grombella. Me gusta mucho la música.
Hablo cuatro lenguas, árabe que es mi lengua materna, hablo francés, inglés y un poco de español. Pues sigue porque pronuncias muy bien. Gracias. Encantado. Sohai, el único que tenemos. Estarás contento de todas partes, ¿no? Hola, me llamo Sohai Reche, soy tunecino de Liberia, me tengo 17 años, soy alumno en el Instituto de Liberia, me gusta mucho el fútbol, mi editor es el Cristiano Ronaldo. Mal hecho. El Barça mejor. No te lo perdono. Habéis tenido la suerte de estudiar una buena lengua, la lengua española, con una buena profesora. Y estas actividades que hacéis es una apertura sobre el mundo y podéis así tener contacto con gente de fuera. Y no tienen ningún complejo, los tunecinos somos bien formados y tenemos que decir, tenemos muchas cosas que hacer. Y os deseo mucha suerte en vuestra vida personal, en vuestros estudios. Y esperamos que otro día nos veremos aquí. Gracias.